Austria, 1573. Sofonis Bangui Sola. De Sofonisba Anguissola. Sofonisba Anguissola llegó a España en 1559 para servir como dama de la reina Isabel de Valois, tercera esposa de Felipe II. Artista de reconocido prestigio en su Cremona natal, en el norte de Italia. Esta fue la primera mujer admitida en la exclusiva Academia de Artes de Florencia. Nacimiento de San Juan Bautista, 1637. Si queréis ver el cuadro entero, mirad el teléfono. Si no podéis, pedid a una persona de al lado. O mejor aún, venir al museo a verlo. Mañana pasa. Asistió la conversión de este mismo edificio en el Real Museo de Pintura y de Escultura. Entonces, por fin, listo. El honor de ser protector y archivero de las colecciones reales. Oya, Blaje, Huido, Rivera o Zurbarán fueron parte del deslumbrante patrimonio acumulado por los monarcas españoles durante siglos tan errantes como plagados de gigantes. Pocos años después, la revolución de la gloriosa me dio a probar la miel de la democracia y me hizo público. Entonces entendí que, en adelante, mi única autoridad sería la libertad. El eco de mi nacionalización retumbó en todo el mundo. Ríos de tinta corrieron, alabando mi corrupción. Y en pocos años, mi prestigio y categoría convirtiéndose en la comunidad de defensa extranjera. Me las prometía felices cuando la guadaña de la guerra se cernió de nuevo sobre mi cabeza. Tan cerca estuve de desaparecer bajo las hélices de los bombarderos que solo un milagro me explicó que me quedara de pie. Entonces he conocido a dictadores, anarquistas, poetas y maestros de la luz. Y de todos he aprendido que no hay otro mañana que el presente, ni otra patria que la pluralidad. Sin blanco no hay negro,
Sin sur no hay norte. Sin pueblo no hay prado. Y sin prado no hay valle, ni mundo, ni universo, ni alma.